después de 15 años de no ver a mi hijo, le doy gracias a la Virgen de Guadalupe y a Dios que me van a dar licencia de ir a verlo. Bendito sea mi Dios, voy a Estados Unidos a ver mis hijos. Dios, Dios que nos va a conceder. Bajo la premisa de poder ofrecer una mejor calidad de vida a sus familias, miles de guanajuatenses han emigrado de manera ilegal hacia los Estados Unidos, posicionándolos en una situación altamente vulnerable ante las leyes migratorias, impidiéndoles regresar de manera constante, regular o incluso ya no regresar hacia su México querido. Les empieza a invadir una nostalgia, una añoranza, una incertidumbre, pero sobre todo una melancolía, un anhelo de poder abrazar tan solo por una vez más a sus padres. Hoy la situación es completamente diferente gracias al programa Mineros de Plata, que reúne familias y es implementado por la Secretaría de Migración del Estado de Guanajuato. Voy a Chino, California. Me están esperando mis hijos. Ahí les voy. Voy a Ana Cainajera, mis hijos. Gracias al presidente, pues, al gobernador, o que me dio estas posibilidades de ir. Platicamos con el doctor Juan Roberto Hernández, secretario de El Migrante y Enlace Internacional. Y al respecto, sobre de este programa Mineros de Plata, veamos lo que nos comentó el doctor Juan Roberto Hernández. El programa Mineros de Plata, que aquí tenemos a mis amigos en el 4, inclusive existe bajo los nombres de algunos estados, es un programa en que a guanajuatenses, a partir de 60 años de edad, que desean venir a Estados Unidos a ver a sus familiares que no han visto por mínimo 10 años, nosotros en la Secretaría de Migrante procesamos para que con visas humanitarias en Estados Unidos nos llevamos físicamente a la embajada, tocamos en la puerta, hacemos la cita, nos aseguramos de que les den las visas y se califican. Gracias a la visa y montamos un grupo de avión relacionado con clubes y los llevamos allá. Inclusive va con nosotros un médico, y agradecemos a la Secretaría de Salud, que envió un médico para ir con los estudiantes de edad adulta de 60 años, algunos van en silla de ruedas, llegan a Estados Unidos, lo reciben los familiares y no, es un llorar, 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 porque no recuerden los familiares cuando lo reciben, le enseñan a su nieto que no conocía, o de plano hasta a veces de la abuela. Es increíble cómo tantos años puede pasar sin verse, con su cambio un año allá con los familiares y no nos regresamos otra vez allá. Una mujer nunca la voy a olvidar. Mi viejo dice, no fuera de ese, que tú caes donde está, no hay nada. Un día dice, no, no sé, ya dice, ya fui, no, era para las gentes, había una mamá. Nos quedamos que se hubiera querido 100 años mínimo, pero esa es la razón por la que se entiende. Eso se trata desde el programa de la comunidad. Es lo que les comentábamos en algunas ediciones, amigas y amigos, que es un trabajo que los clubes de migrantes vienen coadyuvando con la Secretaría de Migrantes. Desde estas instalaciones enviamos un cordial saludo a nuestra paisana, a la morenita, a Yesenia Rojas. Yesenia, pues aquí con tu Juan. Hola, hola, Yesenia. Tengo 23 años que no veo a mi familia. Tengo 17 que no veo a Juan. Pues amigas, amigos, estamos constituidos aquí en la comunidad del Zapote de ese estado, enfocando en estos momentos
pues el autobús que habrá de transportar a las personas que gracias al programa Mineros de Plata, pues van a los Estados Unidos a visitar a sus familiares. Y pues aquí ya las personas subiendo al autobús. ¡Qué emoción, amigas, amigos! ¡Qué emoción, qué alegría! Hay personas que pues tienen ya muchísimos años sin ver a sus hijos de manera física, de manera personal, sin poderles dar un abrazo, sin poderles dar un beso. Y hoy gracias a este maravilloso programa Mineros de Plata, pues todas estas personas tendrán la oportunidad de abrazar a sus seres queridos. Y aquí pues observamos el momento en que están abordando el autobús que habrá de trasladarlos al aeropuerto del Bajío en la ciudad de Silao, Guanajuato, en donde abordarán el vuelo, el avión, el pájaro de acero que pues los habrá de llevar a los Estados Unidos a cumplir y ver realizado un gran sueño, el poder acariciar, el poder abrazar a sus seres queridos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Que Dios los bendiga. Pues ahí las palabras del Señor, Él también va, amigas, amigos, su emoción, pues ustedes la pudieron apreciar, es infinita, y pues qué bueno Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, se une a este júbilo, y acá va otro señor también. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bien, ya. Pues que la Virgen y el Supremo Creador los acompañe. Un abrazo a sus familiares. Tengo mucho gusto que voy a ver a mis hijos y primeramente le doy gracias a Dios de que me da licencia y gracias a todos los que nos ayudaron y me siento muy contenta de que voy a ver a mis hijos. Uno tiene 24 años que no lo miro, el otro 16 y otro 12. No sé qué voy a hacer del gusto. Estoy muy agradecida con el Santo porque me dio licencia de que mis hijos me apoyaron y el delegado y de Yesenia y todas las personas nos apoyaron y estoy agradecida. Y le doy muchas gracias a Dios porque me dio licencia de llegar hasta este día para ir a ver mis hijos, donde se nos están esperando, con gusto también. En este programa Mineros de Plata también participa de una manera coadyuvante el gobierno municipal 2018-2021 que encabeza el ciudadano doctor Juan José García López y que pues han estado muy al pendiente, amigas, amigos, de que pues todo salga de la mejor manera posible. Todo ello en conjugación con las otras instancias encargadas de este programa. Y al efecto, amigas, amigos, en este viaje que realizan nuestros paisanos a los Estados Unidos, pues van acompañados por uno de los regidores del honorable ayuntamiento, el señor regidor Edgar Omar Rodríguez Ponce. En esta ocasión, el regidor del ayuntamiento, nuestro amigo Edgar Omar, pues los va a acompañar ¿hasta dónde, jefe? Hasta Los Ángeles, California. ¡Híjole! Gracias. Muy bien, regidor, pues la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Y nuestro reconocimiento al trabajo que usted viene realizando dentro del programa Mineros de Plata para hacer realidad este sueño de estas gentes. Sí, la reunificación de los paisanos guanajuatenses con sus familias en la Unión Americana. Sí. Oiga, señor, me están informando que de aquí del Zapote de Sestao van 16 personas. Así es. Y que van otros más de otra comunidad y de otro municipio van como otros 20. En total me dicen que son como 40 personas las que van. Así es, así es. Son también de Acámbaro, de Rodita, de Pénjamo, principalmente. Principalmente, pero sobre todo nuestros paisanos que van. Y eso también gracias al trabajo con la Secretaría del Migrante, el Club Zapote que encabeza Yesenia Rojas y el acompañamiento del Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato. Pues enhorabuena, regidor, y que Dios lo bendiga en su viaje. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, pues, saludos a la historia. Soy José Luis Risco, Mendoza. Voy a ver a mis hijos, que tengo tanto tiempo, no los veo. Yo y mi esposa,
vamos bien contentos a ver a nuestros hijos. Muy contento de estar, gracias a Esenia, al gobernador y al delegado. Pues ahí van ya, amigas, amigos, nuestros hermanos de El Zapote de ese estado en el autobús que los transporta a el aeropuerto internacional de la ciudad de Silao. Van muy contentos, ahí van ya saliendo de aquí de la comunidad Zapote de ese estado y ya pues retomando lo que es la carretera de salida. Que Dios los bendiga y pues muchísimas felicidades. Van a ver a sus hijos, van a ver a sus seres queridos, hasta los Estados Unidos. ¡Enhorabuena! Dios me da licencia a ver a mis hijos, y voy con gusto a verlos. Bueno, pues el día de hoy me da muchísimo gusto saludar a nuestros vecinos, gente de Pénjamo, que por medio del programa Mineros de Plata, se fueron para, pues, después de más de 20 años de no ver a su familia, hoy por medio de este programa, y hay que mencionarlo también, gracias también al apoyo de Yesenia Rojas, que es una activista que está por allá en Anaheim, California. Bueno, pues gracias a ella, gracias al programa Mineros de Plata, hoy familias que tenían más de 20 años que no veían a sus hijos, bueno, pues hoy están allá. Yo quiero, si tenemos la oportunidad de saludarlos por este medio, pues decirles que disfruten a su familia, aprovechen la oportunidad, aprovechen este viaje. Debe de ser una experiencia única, sin poder cruzar esa frontera, ¿verdad? Y ahora que se puede cruzar y por medio de este programa, bueno, pues hay que disfrutar la familia. A eso van ustedes, a disfrutar a su familia, disfruten todo, cada momento, hay que disfrutar a la familia. Y ahorita que tanto problema tenemos, pues debemos de convivir en familia. Pero además también, recuerden que acá nosotros también estamos festejando el 477 aniversario del cual nos sentimos orgullosos. Es un orgullo para nosotros decir que somos de Pénjamo cuando andamos fuera. Así es de que ustedes también siéntanse muy orgullosos, porque Pénjamo es parte de la grandeza de Guanajuato y de la grandeza de México.